La firma de un convenio justamente para un diagnóstico desde la universidad eh, referente al arbolado urbano. ¿Cómo ha surgido este tema? Bueno, en una reunión que tuvimos con la señora rectora, eh, justamente planteamos la necesidad de un relevamiento, un diagnóstico, una intervención en la localidad. Y bueno, justamente consideramos eh, la intervención de la universidad como una palabra con máxima autoridad justamente en el tema para poder intervenir justamente en la localidad todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano. Y esto, esto parte de una inquietud porque evidencia alguna problemática en, en la localidad referido al arbolado urbano a los espacios verdes. Eh, a ver he sabido que en estas localidades justamente del departamento, puntualmente en nuestra localidad, Alcira Gijena, hemos estado trabajando en los últimos años en la reposición de especies, pero sabemos de la necesidad de reponer especies y justamente poder mejorar de cara al cambio climático justamente la cantidad de especies en la localidad, poder incorporar nuevas especies. Bueno, con la autorización justamente y el aval de la universidad. ¿Cómo han encarado desde la gestión municipal la cuestión de ambiente? ¿Hay un área municipal destinada a ello? Eh, bueno, desde esta gestión, desde diciembre de, de, del año 2023, eh, se ha incorporado eh, al, al staff del, del, del municipio justamente un área eh, propiamente dicha de ambiente para poder justamente abordar todo lo que es la temática ambiental, eh, bueno, con una persona, con un área específica y, y poder mejorar las acciones que venía haciendo ya el municipio. Por último, más allá de este protocolo sobre el relevamiento del arbolado, ¿hay otros temas que le interesaría abordar con la Facultad de Ciencias Exactas? Eh, hemos estado hablando también en, en, en otra ocasión todo lo que tiene que ver con eh, el, la incorporación que podamos sumarnos o ser parte de, de, de talleres de oficios. Eh, bueno, la, la charla de hoy sirvió también un poco para aclarar eso y, y vamos a seguir trabajando justamente en distintas temáticas que tengan que ver con el resguardo del ambiente.